Hacer el cuerpo es una muestra en torno al cuerpo humano desarrollada por Rogelio Cuéllar, que presenta una serie de pinturas, esculturas en pequeño formato, grabados, dibujos y serigrafías pertenecientes a su colección personal. Jaime Moreno Villarreal, curador de la muestra, comentó algunos detalles de esta. Cuando Rogelio inicia esta colección, si no me equivoco, adquiere un par de obras. Pero no es la regla de esta colección, la regla es el intercambio. Te hago una foto, me das una obra. Este tipo de colección es muy peculiar. Generalmente cuando uno conoce el trabajo de un coleccionista, es de alguien que ha invertido cantidades importantes de dinero. Lo que ha hecho Rogelio es muy diferente. Ha invertido cantidades muy importantes de trabajo, de amistad, de afecto. Se compone de 125 piezas, habrá un catálogo y además es una muestra itinerante. Entonces la mirada de la maestra María Luisa y la de Jaime es algo muy importante para mí, que esta colección tiene un promedio de 38 años que inicié ya con una visión, con una emoción, con una claridad de que quería fotografiar a mis admirados, quería fotografiar fundamentalmente, me tocó la generación de la ruptura. La ruptura a partir de que leí el libro de Juan García Ponce de 9 pintores. Entonces, ese libro diseñado por Vicente Rojo para mí es un parteaguas. Además de Jaime Moreno, la muestra Hacer el cuerpo de Rogelio Cuéllar fue curada por el propio fotógrafo y María Luisa Pasarch. Será inaugurada el próximo jueves 2 de febrero en el Museo José Luis Cuevas, donde permanecerá hasta el 19 de abril. Con información de Araceli Rivera y Rodolfo Maldonado e imágenes de Óscar Valencia. Notimex.